Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos en un nuevo encuentro haciendo esto que ya saben es al filo de la realidad, del espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNI, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, civilizaciones desaparecidas, con el aporte documental y personal de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, dispuestos a transitar juntos este espacio de misterios y enigmas. Como siempre, agradecemos diciendo a quienes se acercan al mismo, los fans, los incondicionales, los que nos acompañan desde hace más de 20 años, los que recién conocen al filo de la realidad, aquellos que a través del botón azul o la pestaña correspondiente en nuestro portal alfilodelarealidad.com colaboran económicamente también para acceder así a nuestros podcast extra que habitualmente les ofrecemos. A todos, a cada uno, gracias por estar aquí. Y hoy dispuestos a compartir tanto para el podcast tradicional como para nuestros incipientes video podcast, un encuentro particularmente cálido y agradable, como es cada vez que nos encontramos con Marcelo Metayer. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes allí donde te encuentre el día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Acá desde La Plata, justamente desde mi ciudad, pasando una muy buena tarde y esperando tener esta charla muy particular con vos. Un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando siempre. Gracias, Marcelo. Y una charla que va a ser muy original, de eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Porque vamos a orillar un tema, ya vamos a develar la incógnita, aunque está anticipada en el título de este segmento, pero algo que ya hicimos en vivo y en directo y en el terreno, y por primera vez lo vamos a enfocar a través de este espacio. Vamos a hablar del cementerio de Capilla del Monte. Marcelo Metayer, ustedes lo saben, es periodista, fotógrafo, investigador del fenómeno OVNI, aunque a él a veces no se siente muy cómodo con esta última denominación, es sin embargo una de las personas que constantemente en el espacio ufológico nacional suele hacer los aportes más interesantes y su presencia es más reiterada. Pero de alguna manera también, Marcelo, como un servidor, es un enamorado de Capilla del Monte. Ahí ese mágico pueblito al pie del mítico Cerro Uritorco, denominado por muchos la capital espiritual de la República Argentina. Marcelo también, y esto aquí especialmente hago énfasis en sus crónicas visuales, como suelo decir yo, su trabajo fotográfico, es también un apasionado documentalista. No sé si cabe el término registrador de cementerios, de la historia de los cementerios y de las imágenes casi mágicas que pueden obtenerse en los mismos. Esto dispara la primera pregunta, que en realidad es doble, que le vamos a proponer a Marcelo. ¿Por qué esa fascinación por los cementerios? ¿Y por qué el cementerio de Capilla del Monte puede tener un valor particular para los aficionados a los enigmas y los misterios? Bueno, mi fascinación por los cementerios nace por una cuestión primero, una cuestión estética y arquitectónica. Yo creo que son museos a cielo abierto, de estilos constructivos, de estilos artísticos. Todos conocemos los famosos los ángeles que aparecen en los cementerios, un montón de símbolos que aparecen en tumbas, en las entradas de los cementerios. Esos son como se dijo en algún momento de las catedrales góticas, que eran libros de piedra. Bueno, yo creo que los cementerios son grandes libros que hay que saber leerlos y que además y que cuentan la historia, además de la arquitectura, como venía diciendo, y del arte, la historia de los lugares donde están ubicados de una manera perfecta. Uno puede prácticamente leer el pasado leyendo las lápidas y caminando entre las tumbas. Más allá de la fascinación por lo extraño, por lo misterioso que siempre, que creo que a muchos de nosotros nos unen esto, ¿no? La cuestión de caminar por cementerios. Hay una cosa extraña que un poco relacionada con las películas de terror y otras cosas que después se convierte en muchos casos en investigación paranormal o cosas por el estilo. Bueno, entonces hay muchas aristas de las cuales se puede uno agarrar para investigar cementerios y un poco mi fascinación viene por ahí. Una mezcla, como te decía, del arte, de la arquitectura, de considerarlo un museo cielo abierto,
de estilos de toda clase, con esa fascinación entre lo morboso y lo misterioso que tiene lo paranormal. Eso es lo que a mí me atrae particularmente de los cementerios. Ahora, yo de te Capilla del Monte, sí, perdón, dale. Yo te interrumpo. Si bien, bueno, aceptemos que esta fue la única pregunta consensuada de antemano de alguna manera, porque este es un tema que yo he conversado muchas veces con Marce, ¿no? Se interesa en los cementerios, siguiendo su trabajo. Pero antes de pasar al cementerio de Capilla del Monte, claro, es una observación sumamente nutritiva la que haces, porque yo te escuchaba y pensaba, digo, también, caminar el cementerio te da como un corte transversal en la sociedad, ¿no? En distintos momentos de la sociedad, y también te da un abordaje, un asomarse a la psicología de las familias, o por lo menos del entorno de cada muerto, digamos, que se encuentra en el mismo, ¿no? O sea, es un ámbito, es un planteo muy interesante, es un ámbito donde, si se quiere, lo sociológico, lo psicológico, lo histórico y lo paranormal, por los hechos que abundan en los cementerios, confluyen. Claro, inclusive hasta lo social, perdóname. No, te iba a decir, porque vos, la mayoría de los cementerios del interior, bueno, acá en La Plata, bueno, también pasa, y es una ciudad grande. Vos entrás al cementerio y lo primero que te aparecen son las grandes bóvedas, los grandes mausoleos, que suelen ser de las familias con más poder adquisitivo. Y las tumbas en tierra o los lugares más chicos están más al fondo. Eso también te marca, ¿no? Uno entra y ve quiénes son los que tienen poder acá, quiénes son los que tienen más importancia dentro de la ciudad, porque son los primeros, los grandes panteones que te aparecen, y siempre está esa discusión, ¿por qué hacer algo tan grande, algo tan llamativo para alguien que ya no está? Pero sin embargo, justamente esas familias se muestran, así como se muestran en la ciudad, en la parte viva de la ciudad, también en la parte muerta, quieren mostrar su poderío y su importancia. Es verdad, su opulencia de alguna manera es casi un reflejo de la humanidad toda, ¿no? Esto de darle a la casa eterna, que nunca es tan eterna, porque el tiempo no respeta, creo que ha respetado las pirámides, no mucho más, pero a la que se supone desde la ingenuidad humana eterna, darle una preeminencia que quizás no tuvo en vida, ¿no? A veces, digamos, vende un personaje más el panteón que lo que el individuo fue durante su vida. Es posible, sí. Y vamos a Capilla del Monte. Bueno, ¿por qué Capilla? ¿Por qué Capilla? Bueno, Capilla del Monte, mi fascinación, lo voy a resumir en poquitas palabras, es el lugar donde confluyen básicamente todo lo que me interesa, la ufología, lo espiritual, lo místico, etc. Y además tiene una atracción muy especial que mucha gente, muchos lo sentimos cuando estamos ahí, y es algo que nos atrapa y sentimos que es el centro de un montón de cosas, y volvemos permanentemente hasta que muchos terminamos yéndonos a vivir ahí. De hecho, están mis planes en algún momento. Hay una cuestión muy, muy extraña que tiene Capilla en ese sentido. ¿Y por qué el cementerio de Capilla? Bueno, obviamente que me iba a interesar, como me interesa todo lo que pasa en Capilla, me iba a interesar el cementerio por su sola condición de cementerio. Digo, bueno, voy a ir a ver el cementerio del lugar que más me gusta de todo lo que conozco. Y después me terminó atrapando por otras cuestiones el cementerio de Capilla. La principal es que ahí está sepultado un hombre que fue el que más influyó para que Capilla llegue a ser lo que es ahora. Estamos hablando de Ángel Cristo Acoglanis. Es como que yo fui atraído por Acoglanis al principio, pero después fui descubriendo otras cosas. Ahí se puede ver, por ejemplo, eso después vamos a hablar, la sepultura se considera el urbanizador de Capilla del Monte, de Adolfo Doering. Hay otras cuestiones más, ahí también se muestra la influencia de la masonería en Capilla del Monte. Hay muchas cuestiones, pero empezando por la tumba de Acoglanis, básicamente, y después cuando uno va descubriendo lo que contiene el cementerio y su influencia, la influencia que ha tenido la ciudad dentro de la gente que está ahí sepultada y cómo se va mostrando, cómo se va abriendo. Y después descubriendo otras cuestiones más puntuales. Inclusive hemos descubierto cosas en nuestro último paseo, eso también es muy llamativo, que lo vamos a comentar más adelante. Pero bueno, resumiendo, primero por Acoglanis, después por todo lo que fui descubriendo,
y porque es el cementerio de la ciudad que amo, de Capilla del Monte. Eso es lo que me atrae. Vamos a comenzar a hablar de cada uno de esos misterios, de esos enigmas, de esas curiosidades, pero si te parece bien y si me permitís, vamos a la primer pausa en este programa y regresamos enseguida aquí en Al Filo de la Realidad. Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad, la propuesta del día de hoy, el cementerio de Capilla del Monte. Marcelo. Sí, bueno, para hablar de la historia del cementerio de Capilla tenemos que hacer brevemente un repaso a la historia de Capilla del Monte. No me voy a meter en detalle porque son muchos siglos. Se considera que la zona empezó a poblarse de españoles, ¿no? Obviamente que existían pueblos originarios, los Ena, los Eña y los Camiares, mal llamados comechingones, en lucha permanente con los anabirones que eran de los alrededores. Bueno, pero en la zona de Capilla estaban estos pueblos. Los españoles llegan, bueno, como todos sabemos, en el siglo XVI, y hacia 1585 Lucía Jaimes, que era la hija de un capitán español, recibe esas tierras como en comanda, ¿no? Algo así, no me acuerdo exactamente el término. Una Pero bueno, merced, no era una una merced. merced, ahí está, una merced, exacto. Bueno, y después va pasando esas tierras que nunca ocupa ella ni la mayoría de las personas que las va teniendo en su poder, van pasando de mano en mano, siempre como, no es herencia la palabra, cuando uno se casa, ¿cómo es la? Ay, Bien, perdón, ¿eh? ganancial, como dote. Dote, ahí está, dote, bueno, exacto, bueno, van pasando como dote, ahí está, como dote. A medida que los descendientes se van casando, esas tierras se van pasando como dote. Y van pasando los siglos a su vez, y iban siendo, era un caserío básicamente, como la mayor parte de la provincia de Córdoba, hasta que más o menos a mediados del siglo XIX es cuando recién ahí la compra el científico alemán Adolfo Döring, que había llegado a Argentina unos años antes. Después de pasar de muchas manos, Döring se da cuenta de lo que tiene ahí, de lo que puede hacer, entonces decide urbanizarla. Y empieza como a trazar, contrata a unos ingenieros que trajo de Suiza, inclusive. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX, las grandes ciudades de Argentina, y el interior también, y tienen la mirada hacia Europa, hacia París, hacia esos lugares, entonces quieren como imitar esas ciudades. Y ahí viene todo el flujo grande de técnicos de Europa, de científicos, de sabios. Bueno, entonces Döring contrata a estos ingenieros suizos para que diseñen una ciudad moderna, una pequeña ciudad moderna. Lo más importante para Döring era que la plaza principal del pueblo estuviera conectada directamente con la estación de tren. El tren era bastante nuevo, llegó también hacia 1880 y pico. Bueno, esa calle es lo que ahora se conoce como Diagonal Buenos Aires y popularmente como la calle Techada de Capilla del Monte, que es la que une la plaza con lo que ahora es la Secretaría de Turismo, que durante muchos años fue la estación de tren y que en cualquier momento va a volver a ser la estación de tren. Pero eso es para otra charla. La cuestión es que Döring, entre otras cosas, lo que hace es, cuando urbaniza todo, sacar el cementerio de donde estaba, el cementerio original de Capilla del Monte, y llevarlo donde está ahora. ¿Qué significa esto? El cementerio original, en realidad había dos cementerios originalmente. Uno era un pequeño camposanto, como suele suceder, al costado de la iglesia. De la iglesia de San Antonio de Padua, que después le dio nombre a la ciudad, y que esa vieja iglesia estaba más o menos donde ahora está la iglesia actual de Capilla del Monte, lo que la conocía como Capilla Templaria. Bueno, la iglesia antigua, que era muy diferente, estaba un poquito más atrás, en realidad. No, no tan exactamente donde está ahora, sino un poquito más atrás. Y ahí había un pequeño camposanto, pero el cementerio principal estaba donde ahora está la Plaza San Martín. Estaba justo en la esquina donde ahora se hace la feria de artesanos, es decir, chocándonos con la Diagonal Buenos Aires, con la que después se forma la calle Techada. Bueno, ahí estaba ese cementerio. A principios del siglo XX se levanta todo eso, se levantan algunas tumbas y otras no, algunas quedaron ahí, y se las lleva al lugar que está ahora, que está al costado de la Ruta 38. Enfrente donde hay una delegación de la Secretaría de Turismo, a más o menos 5 cuadras de la entrada de Capilla del Monte, la entrada principal. Ahí está el cementerio actual.
Ese cementerio, como decía, se inaugura a principios del siglo XX y se termina con una cruz enorme que se pone cerca de la entrada, se ve desde la entrada del cementerio, que se erige en 1917. Una cruz de granito, una cruz de gran tamaño. El constructor, todavía hay una placa atrás, que la vimos cuando fuimos con la gente, en febrero de este año, con Gustavo Incondigente, que es firmada por Guglielminotti, es el apellido del constructor, que trabajaba con granito sacado de las canteras mismas de ahí de Capilla del Monte. Esa cruz pesa varias toneladas, la base tiene tres partes, ¿no? La base con forma de pirámide, el palo principal, digamos, y la cruz que puesta transversalmente, las tres de granito de las canteras de Capilla, que hubo que traerlas desde más o menos un par de kilómetros, se tuvieron que construir carros especiales para traer los brazos de esa cruz, y terminó erigida en 1917. Hay una imagen muy impresionante de cuando recién se había terminado, del año siguiente, 1918, que los alrededores del cementerio están prácticamente pelados, entonces se ve la cruz y se ve muy clarito el Uritorco. Hoy en día, las que se ven bien son, se ve muy bien el Cerro de las Gemelas, pero el Uritorco está tapado por los árboles dentro del cementerio. Ya no se puede sacar una foto de la cruz y el Uritorco detrás, ya es muy difícil. Esos son los comienzos del cementerio de Capilla. Como comentaba antes, no todas las tumbas se han traído, en algún momento se arregló la plaza y se habían encontrado todavía cuerpos ya esqueletizados. Lo que es interesante es que toda la feria que está ahí y toda la gente que va a pasear no tiene idea de que ahí hubo un cementerio, y llama la atención, como hablábamos con vos cuando estuvimos hace poco, algunos árboles que están bastante deformados. Vos tenías una explicación para eso. Sí, es un intento, ni siquiera merece el título de explicación, porque íbamos a hacer una evaluación radiestésica y no nos dieron los tiempos con el grupo. Pero para la gente que conoce Capilla del Monte, a ver, vamos a ubicarlo. De todas maneras, Emanuel va a insertar sin ningún lugar a duda diagramas e imágenes en este punto de la entrevista. El cementerio estaría ubicado en el ángulo, de acuerdo a los puntos cardinales, Marcelo, recordame, sería el ángulo sureste. No, creo que es el ángulo. Sureste, sí. La esquina de con la techada es sureste. Esa es la esquina, exactamente, creo que es el ángulo sureste, que es donde, como bien señalas, se instala la feria de artesanos, claro, varias veces del año. Si nosotros, y especialmente la gente que conoce Capilla del Monte y ha estado en el lugar, si recuerdan, la plaza está cruzada por dos diagonales, ¿sí? En los extremos de esas diagonales, de esos senderos peatonales que cruzan en diagonal la plaza, del otro lado, es decir, no del lado de la techada, sino del otro lado, hay dos enormes árboles de la especie aguaribay. En los distintos países se lo conocen con distintos nombres. Aguaribay, anacahuita, pimiento rojo, pirul, se le dice en México. Bien, hay dos gigantescos aguaribay, pero extraña y monstruosamente deformados. Esos dos, es decir, otros árboles que se encuentran en la plaza no presentan deformaciones. Esos dos en particular, sí. Tanto que a la gente le llama la atención y muchos turistas suelen tomar fotografías por lo extrañamente deforme del tronco, del enorme tronco de esos árboles. La especulación, vamos a llamarlo así, que yo propuse, era la posibilidad que por debajo de los mismos pasaran líneas Hartmann, líneas de radiaciones telúricas nocivas, que estuvieran cruces, esto es un poco apuntando a un público que no es escaso entre quienes nos siguen con conocimiento de radiestesia, que tuvieran origen en un cruce de líneas Hartmann donde estuvo el cementerio y donde sin duda todavía quedan esqueletos que no han sido exhumados. Porque como los teóricos de la radiestesia solemos afirmar, cuando existe un cruce de estas líneas, si hay elementos de naturaleza energéticamente perturbadora, por ejemplo, huesos en cantidad en un cruce, por las líneas, por la extensión de las líneas que forman ese cruce, se prolonga la perturbación energética
que le dio origen en ese cruce. Y si la extensión de estas líneas pasara por debajo de esos dos árboles que mencioné, podría eso explicar esas extrañas malformaciones. De alguna manera, la constatación de esto que estoy diciendo, por eso digo, solo un intento de explicación, hubiera sido trazar un mapeo en el terreno mismo, de cómo se distribuyen las líneas Harman. En realidad esta idea a mí se me ocurrió el último día prácticamente que estuvimos en capilla y no nos dieron los tiempos, y es algo que queda pendiente para una muy pronta visita que vamos a hacer al terreno. Explicado esto, Marcelito, adelante. Sí, una cosa que es interesante también hacer notar es que la diagonal Buenos Aires, la diagonal esta que yo mencionaba, que va de la plaza a la estación de tren, ahora Secretaría de Turismo, y que pasa por la esquina donde estaba el cementerio, la continuación de esta diagonal nos lleva a Pueblo Encanto. Es un lugar muy particular también. O sea, en realidad la diagonal va entre Pueblo Encanto y la estación de tren, y en el medio está el cementerio. Bueno. Aclaremos que Pueblo Encanto, para remitirnos a temas que hemos tocado en estos encuentros, es donde se encuentra el laberinto de cuarzo, donde se encuentra el castillo morisco con una simbología muy particular y donde se encuentra el llamado Pucará del Uritorco. Exacto. Bueno, volviendo a Adolfo Doering, que yo comenté que había sido el urbanizador, bueno, la tumba de Doering es la primera. Cuando uno entra al cementerio, lo que más le llama la atención obviamente es esta enorme cruz que comenté al principio, esta enorme cruz de granito. Pero la primera tumba que uno puede visitar es en cuanto uno entra, cuando empieza la parte de los panteones, que son muy pocos metros, doblando a la derecha, enseguida uno se encuentra con la tumba de Doering, de Adolfo Doering, del urbanizador de Capilla del Monte. La tumba es muy particular porque tiene varios signos de que ha pertenecido a la masonería, como es muy conocido. Él pertenecía a una agrupación masónica en Argentina, que la mayoría eran científicos alemanes, inclusive había científicos también ingleses o estadounidenses, que se terminaron yendo por la influencia que tenían tanto Doering como su hermano, que también era un científico, que fue director del observatorio de Córdoba inclusive. Tenía mucha influencia, entonces otros científicos fundaron otra logia, la Southern Cross, ya directamente eran todos anglófilos, se fueron a esa. La cuestión es que Doering, como decía Masón, la tumba se puede apreciar, por ejemplo, unas baldosas cuadriculadas blancas y negras, y después una cadena que rodea toda la tumba, que es la cadena de unión masónica. Eso se puede ver en muchos cementerios, en el cementerio de La Plata hay un montón, La Plata tiene una larga historia masónica también, y Capilla del Monte claramente desde fundación la ha tenido. Pues si uno se desplaza desde la tumba de Doering hacia la izquierda, donde están las otras tumbas muy parecidas, ¿te acordás? Vimos otra tumba muy similar, también con características de masonería, que inclusive llegamos a leer, las inscripciones son todas tumbas de principios del siglo XX. Lo que no hay en el cementerio de Capilla, eso yo quería destacar mucho, no hay grandes monumentos, por ejemplo, casi no hay un gran ángel, los panteones son bastante secos, digo secos en el sentido de que están poco decorados, son más bien modernos, a mí eso me llama mucho la atención. Yo vi hace poco fotografías de los cementerios de San Marcos Sierra y de Cosquín. San Marcos Sierra es un pueblito que está muy cerca de Capilla del Monte, pueblo mucho más chico que Capilla. El pueblo hippie, por definición, claro, ¿no? Claro, y Cosquín, bueno, es la capital del departamento de Punilla, así que, bueno, es una ciudad de cierta importancia. La cuestión es que ambos cementerios son mucho más espectaculares que el de Capilla, pero mucho más. Hay grandes ángeles, hay todo lo que uno espera encontrar en un cementerio. Están en esos dos, y pongo esos dos como ejemplo porque los vi hace poco. El de Capilla siempre me llamó la atención de que no haya nada de eso. De que la tumba de Doering, que es el fundador, es una tumba relativamente discreta, no es una tumba grande, no hay ningún monumento, no hay ninguna cosa llamativa. No hay ni una placa que lo homenajee como fundador. Hay una muy chiquitita, pero que dice a los tantos años de la fundación de Capilla, qué sé yo, pero no deja bien en claro quién fue Doering. Claro.
Inclusive la otra placa que hay dos placas en su tumba, es una placa que le pusieron los sobrinos, una cosa así, no es que dice, bueno, Dori, científico, sí, que hizo esto, que midió la altura del Uritorco, bueno, varias la cosas municipalidad de Capilla, su fundador, ¿no? Es lo que mínimo que uno, claro, esperaría. Exactamente, claro, exactamente. Bueno, lo que pasa es que Doering, más allá de que hizo todo esto, es este trabajo de se podría decir que fundar, porque de un caserío logró un pueblo, él quiso cambiarle nombre a Capilla del Monte. Él quiso ponerle Villa Doering, como era costumbre. Y hubo una votación en el pueblo y bueno, no hubo caso, quedó afuera. No se terminó llamando Villa Doering. Pero bueno, eso es como que un poco chocó. Y además, él durante muchos años no vivió en Capilla del Monte. No, él vivió en Córdoba. Se fue a vivir a Capilla del Monte sus últimos años. Pero bueno, de todos modos, es una personalidad, es la personalidad, junto con otra persona que después vamos a mencionar, que están ahí en el cementerio de Capilla del Monte. Vos mencionabas la austeridad de los, sí, panteones, y me llamaste la atención, recuerdo, sobre un detalle interesante y sugestivo, que aún los panteones que tienen cierta... A ver, uno espera que si una familia encara el emprendimiento de hacerse construir un panteón, inclusive de mármol en muchos casos, trayendo todo el material oneroso que significa... pondrá una abertura, una puerta, de eso estoy hablando, que realce o que por lo menos vaya acorde con la estética del lugar. Y sin embargo, todos los panteones de capilla tienen accesos, tienen puertas, lo menos que se me ocurre decir, extremadamente penosas, ¿no? Bromeábamos, lo que se puede bromear en un cementerio, y decíamos, pero ni la puerta de la cocina de la abuela era tan sencilla, era una simple puerta de hojalata, a veces derrumbada, a panteones que tienen otra dimensión de inversión. Eso también quizás no diga nada, pero en la uniformidad dice mucho. Es llamativo. Uh-huh. Vos sabés que los panteones de la mayoría de los cementerios son construidos por catálogo. Es decir, no es que hay un arquitecto que se dedica a hacer, vamos a hacer un panteón así, el de al lado va a ser así, sino que generalmente las familias, obviamente tenían que tener bastante dinero para construirlo, pero si no podían contratar a un arquitecto, porque esas cosas se cobran muchísimo, porque son monstruosas construcciones, la cuestión es que lo que iban a las marmolerías generalmente y tenían catálogos de las principales empresas constructoras, buscaban en ese, yo tengo un catálogo de esos que compré cerca del cementerio de la Chacarita, buscaban ahí y decían, bueno, quiero un mausoleo como este. Entonces uno va al cementerio de la Chacarita, bueno, Recoleta no se ve tanto, pero Chacarita y otros cementerios así urbanos. Mencionemos que son para los oyentes que no son de Argentina, estás refiriendo, sí, a dos cementerios, los dos más importantes cementerios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, perdón, claro. Bueno, esos en Chacarita, por ejemplo, y otros cementerios urbanos de otras ciudades de Argentina, cementerios burgueses, básicamente, porque el de la Recoleta, el cementerio de próceres, digamos, de familias patricias de Argentina, fundadoras, es otra cosa. Pero los cementerios donde la población está constituida por comerciantes, por gente que ha hecho dinero, muchos panteones son iguales porque están sacados de catálogos. Y hasta las puertas también, en las herrerías se hacían al por mayor casi, por más que fueran impresionantes, pero se hacían, entonces uno puede ver varios panteones muy parecidos con las puertas iguales, pero puertas llamativas, puertas de bronce, puertas de enorme, y en Capilla del Monte las puertas parecen, como decías vos, son muy sencillas, parece la puerta de la cocina de cualquier casa. Eso llama mucho la atención, porque Capilla del Monte es un pueblo próspero de comerciantes con mucha historia, un pueblo turístico, y además, si lugares como Cosquín o San Marcos Sierra tienen panteones llamativos, ¿por qué no Capilla del Monte? Es un enigma que, uno de los tantos que tiene Capilla, que no he logrado todavía encontrar la explicación, pero bueno, no digo que en algún momento no lo pueda resolver, pero por el momento es algo, es muy llamativo, es un detalle llamativo. Bueno, siguientes personajes en tu lista. Claro, exacto. Bueno, otro personaje, lo que es interesante, por ejemplo, la gente que debería estar en el cementerio y no está.
Ese es un dato interesante. Por ejemplo, Monir Adur, se supone que debería estar en ese. ¿Quién era Monir Adur? Bueno, Monir Adur, en resumen, era un profesor de física, de matemáticas, si no me equivoco, y alguna otra cosa más, de Capilla del Monte, una persona muy conocida, un personaje, se podría decir que era como la referencia en la cuestión intelectual de Capilla del Monte durante un tiempo largo, y además participó en muchas cosas. Cuando se construye la techada en 1964 para una exposición fotográfica, Fotocita, él participó, él muy joven, tuvo participación, hay fotos de él armando la techada, y después participó en muchas cuestiones, y estuvo también en, esos, en esas caminatas nocturnas en los terrones, de las cuales después vamos a hablar. Bueno, estuvo en todas, Monir Adur, un gran personaje de Capilla del Monte. Termina tristemente asesinado en la década del 90, en un episodio muy, muy complicado, y debería estar en el cementerio de Capilla, pero no está. Eso a mí me llama mucho la atención. Es uno de los personajes que no está justamente. Otro que tampoco está, es otro personaje muy conocido de Capilla, pero ya más actual, que es Roberto Villamil. Roberto Villamil fue, se podría decir, el fotógrafo de esas experiencias extrañas nocturnas que había en los terrones. Además escribió un libro sobre ERX y participó en otros. Bueno, y falleció hace muy poco, a principios de año. Y cuando yo fui en febrero, cuando fuimos en febrero, yo pensaba que iba a estar sepultado ahí, pero no. Era la idea al principio, pero después creo que me comentaron que lo iban a cremar. Y, bueno. Pero bueno, tampoco está en el cementerio de Capilla. Y otro gran personaje que está en otro cementerio, en el cementerio Parque que tiene Capilla del Monte, otro pequeño cementerio, es Héctor Antonio Pico, colaborador de Fabio Serpa, escritor en Cuarta Dimensión, y el que escribe la primera gran nota en Cuarta Dimensión sobre la huella del pajarillo en 1986. Pico también escribió sobre la Tierra Hueca, un montón de cuestiones relacionadas con el misterio, y termina viviendo en Capilla hasta su fallecimiento en 2014 creo que falleció Pico, por ahí. Bueno, la cuestión es que Pico está en el cementerio Parque de Capilla del Monte, un pequeño cementerio que está cerca de un lugar que se llama Villa Cielo, que hay una reserva natural. Entonces son personajes conocidos de Capilla, como te digo, pero que no están enterrados en el cementerio de Capilla. Eso es muy llamativo. Después, bueno, vamos a ver quién más está, quién sí está en el cementerio de Capilla. Por ejemplo, hay muchos representantes de la familia Jaime. Recordemos que cuando se funda Capilla del Monte, la primera dueña era Lucía Jaimes. Con el paso de los años, el apellido Jaime y Jaimes es indistinto, depende de cómo se escribía, pero bueno, es una de las familias más conocidas, tiene relación con la fundación y tiene vínculos inclusive con descendientes de Enya Kamiare. En algún momento hubo esos cruces que siempre se dieron entre españoles e indígenas y ellos se relacionaron también con esta gente. Después, la familia Adur, yo mencioné a Monir Adur, que no está en el cementerio de Capilla, pero sí está ahí un panteón de la familia Adur, que son unos comerciantes sirio-libaneses que llegaron a Capilla a principios del siglo XX y tienen un gran caserón en una esquina, muy conocido porque durante muchos años hubo un reloj en lo alto. Ese reloj después se quitó, ahora quedó el espacio, y se llevó ese reloj, si no me equivoco, está en... me parece que está en el Museo de Capilla del Monte, que tiene Claudio Moyano, una persona de Capilla, pero no estoy seguro tampoco. Pero bueno, la cuestión es que esa casa siempre se le llamó la Casa del Reloj, es una de las grandes casonas de Capilla del Monte. Bueno, volviendo al cementerio, que a mí me resulta llamativo, no conocía este dato, que tenga un panteón, pero que Monir no esté en el panteón familiar. No está. Es algo, por eso es otra. Hay un montón de cosas que, por una cuestión de la distancia, yo estando en La Plata, aprovecho a investigar cuando estoy allá, y después cuando trato de juntar toda la información posible y después seguir anotando cosas, ir viendo también qué se puede hacer desde acá, desde la distancia. Otra cosa que llama la atención en Capilla del Monte, y de a poco me voy acercando al objeto principal, a la persona principal que está en Capilla del Monte, digo, el objeto principal de la charla, que eso lo vimos cuando estuvimos allá.
¿Vos te acordás la cantidad de tumbas infantiles que había? Sí, que nos Pero llamó sí. poderosamente la atención. Porque en proporción a lo que es el pueblo y el cementerio, todos los cementerios que conozco tienen un sector de sepulcros de niños, que es bastante reducido en relación a lo que es el cementerio en general, siempre guarda una proporción. El cementerio de Capilla es enorme, ese sector nos llamó mucho la atención. No puedo arriesgar ninguna explicación a eso, ni qué es lo que pasó, pero me llama la atención. Además, uno podría pensar, porque son sepulcros parecidos visualmente, que son todos de una cierta época, que hubo una, no sé, una enfermedad o alguna. Pero no, estuvimos mirando y hay algunos que hay muchos años de diferencia entre uno y otro. Pero quedó ahí y además está como a la derecha de la cruz, muy cerca de la entrada principal, e inclusive yo tengo una foto, que bueno, ahora Emanuel la va a incluir acá, que se ve la cruz, las gemelas y estas tumbas abajo. Está muy Sí, destacado, muy y es muy destacado. llamativo porque, a ver, alguien puede decir, bueno, pero durante tantos años es incomprensible que haya habido muchas muertes de niños en épocas donde la medicina infantil no estaba desarrollada, etcétera, etcétera. Pero, a ver, apliquemos un poco la lógica. El sentido común dice que debería haber mayor cantidad de tumbas de adultos, que son lógicamente los que estadísticamente tenemos más probabilidades de morir antes que los niños. ¿Cuántos niños habrían crecido y vivido y muerto en capilla? ¿Y cuántos niños se habrían ido a vivir a otros pueblos, otras ciudades y sepultados en otros cementerios? Entonces, el hecho de que haya un número tan grande de tumbas infantiles es extraño. Es bastante, por lo menos eso es anómalo comparado con otros cementerios. Sí. Por la proporción es una cosa anómala, sí, es Sí. verdad, es muy llamativo. Y lo otro que también me llamó la atención, y ahí no quiero generar un conflicto con la municipalidad ni con nada, pero me llamó la atención, no llamó la atención, la cantidad de tumbas rotas, Es quebradas, verdad. hundidas, Es verdad. que puede ser que tenga relación con los movimientos sísmicos de Capilla, que son permanentes, pero los panteones no están rotos, lo que están quebradas son las tumbas a tierra. Y había Exacto. muchas. Eso fue muy, para mí fue algo muy, pero muy llamativo desde la primera vez que estuve y también no le encuentro explicación. Claro, porque además mencionemos que no es, como bien señalas, no son tumbas sencillas, digamos, cubiertas por la tierra que un movimiento de suelo, que sin duda los hay, porque hay microsismos en el área, fractura, sino estamos hablando de lápidas, de tapas de material, de cemento, de granito muy gruesas, que evidentemente fueron rotas a golpes. Recordarás claramente, Marcelo, que hay algunas que llaman la atención por el volumen de la tumba, donde la cubierta se encuentra fracturada, mientras que otras tumbas más vulnerables, si se quiere, en las inmediaciones Sí, están intactas. exacto. Ese es un detalle que no es menor y que llama, bueno, llama muchísimo la atención. Y, Así es. claro, bueno, y junto a una de estas tumbas rotas está la tumba del que yo considero que es el personaje más importante de Capilla del Monte. No me voy a extender mucho porque vos ya has hablado mucho en otros podcasts, y de Ángel Cristo a Coglanis. Pero antes de hablar de la tumba de Coglanis, te propongo que vayamos a la segunda y última pausa y regresamos. ¿Te Dale. parece? Ya volvemos. Quédense con nosotros aquí en Al Filo de la Realidad. Continuamos entonces aquí en El Filo de la Realidad, continuamos hablando del cementerio de Capilla del Monte con Marcelo Metayer. Marcelo. Bueno, sí, comentaba que ahora quería hablar del ocupante más famoso del cementerio de Capilla del Monte, que es Ángel Cristo Acoglanis. Acoglanis, también llamado el portero de Erx, de hecho él mismo se puso ese término, fue un comerciante nacido en Rosario, desde mucho tiempo se dijo que había nacido en Grecia y que había estudiado en el Tíbet, pero la verdad es que había nacido en Rosario, en su juventud estudió mucho filosofía oriental y otras cuestiones, de teosofía, libros de ese estilo. Y después terminó desarrollando, por más que no era médico, no tenía profesión de médico, desarrolló un método muy particular de quiropraxia, de trabajo con las manos sobre
sobre todo en el área de la espalda de las personas, de la columna vertebral, bueno, un tipo de masaje muy, muy especial, y terminó curando a mucha gente, gente muy famosa. Él viajó inclusive a Paraguay y atendió al presidente de ese momento, Alfredo Stroessner. Tuvo una gran importancia dentro de lo que era el mundo esotérico argentino y porteño durante un tiempo, por estas cuestiones que hacía, y porque además él era un sanador de alguna forma. Fue analizado, mucho después de su muerte, fue analizado y comparado con Pachita, la curadora mexicana. Bueno, tenía cierto poder Olanis. ¿Y cómo se relaciona con Capilla del Monte? Empieza cuando a Coglanis visita la estancia de Tona en Uruguay, en Salto, la estancia de la Aurora, y ahí eso contado por, inclusive, por gente que estuvo relacionada con él, que él escuchaba, porque a Coglanis en vida no escribió, salvo escribir una especie de diarios de Erx, él no escribió ningún libro. Él era una especie de, como Jesucristo, un profeta oral, básicamente. Entonces, después de la muerte de Coglanis, mucha gente recogió ese testimonio y lo fue poniendo en infinidad de libros que ahora se venden en Capilla del Monte. La cuestión es que en la estancia de Tona él recibe una revelación de que él tiene que curar, de que tiene que hacer cosas, y que además tiene que contactarse en un sitio en Capilla del Monte, cerca de Capilla del Monte. Y él empieza a visitar ese lugar, que está en Los Terrones, que es cerca de Capilla, saliendo de Capilla del Monte, yendo hacia el norte. Uno en algún momento se encuentra el cruce con la ruta 17 que va para Ungamira, ahí dobla y llega a este lugar extraño, estas formaciones caprichosas que ha dejado la naturaleza, llamada Los Terrones, que es una especie de mini Valle de la Luna, digo yo, pero ahí en Córdoba, ¿no?, cerca de Capilla del Monte. Y ahí es donde a Coglanis llevaba a grupos cuidadosamente escogidos, que generalmente se reunían en el Hotel Roma de Capilla del Monte, grupos pequeños, y los llevaba a contactar con los hermanos superiores y a ver la ciudad de Erx, la ciudad esotérica, la ciudad mística, supuestamente escondida debajo del Uritorco. O eso es lo que contaba, al menos lo que contaron todas las personas que fueron con él. Hubiera sido lindo hacerle un buen reportaje a Coglanis en vida. Creo que es algo que lamentablemente nunca se hizo, pero bueno, uno tiene los testigos, muchos todavía viven, otros no. La cuestión es que a Coglanis hacía todas estas tareas. En algún momento estuvo vinculado con Guillermo Alfredo Terrera, un científico, antropólogo, sociólogo de Córdoba, que empezó escribiendo sobre tradiciones argentinas y después en un momento, en la década del 70, empieza a escribir sobre cuestiones esotéricas. Él termina siendo el depositario del bastón de mando, presuntamente también encontrado en la ladera del Uritorco. Todo lleva a Capilla siempre, todas las historias, y todos estos personajes que no se conocen se terminan conociendo y terminan confluyendo allí. Con Terrera tuvieron muchas charlas, de hecho Terrera decía que a Coglanis, porque a Coglanis incorporaba una entidad llamada Saruma cuando hacía estas ceremonias en Los Terrones. Y Terrera escribió un libro que se llama Saruma, un ser cósmico, donde él habla de las visitas de Saruma, que iba a su casa, y que Saruma era una persona alta, de barbita, que tenía ojos claros, a Coglanis era peticito, bueno. Entonces siempre quedó la impresión de que cuando a Coglanis incorporaba a Saruma se transformaba, y no es tan así, en realidad parece que Terrera se confundía con... ¿Cómo que se llama? Con este artista que ahora vive en Italia. ¿Cómo es el nombre, Gustavo? ¿Te acordás? No estoy ubicando quién en particular. Pues yo me voy a acordar, pero que, bien, su, no importa. Que era uno de los principales colaboradores de Coglanis y que su nombre esotérico es el maestro Kutumi, en realidad. Uh-huh. Y que era él el que visitaba. Alfredo de Pinicio. Ahí está. Era Di Princio que lo visitaba Terrera, y Terrera se creyó que era Saruma, cuando en realidad el nombre de Di Princio en la escuela esotérica era Kutuma. Pero hay una confusión ahí. Pero bueno, Saruma sí existía, y es esta entidad que presuntamente incorporaba a Coglanis cuando hacía las ceremonias en Los Terrones, cuando que empezaban con unos mantras en ese idioma
cósmico, ya no digo más presuntamente porque, bueno, todo esto es todo presunto, todo completo, ¿no? Claro. Bueno, en este idioma que él decía que había venido de las estrellas, el Irdín, empezaba las ceremonias con estos mantras, y después la gente que asistía, algunos veían, o todos veían, luces en el cielo, que llamaban que eran las naves, y algunos llegaban al éxtasis de poder ver a Erx bajo la montaña. El que acompañaba a Kaulani siempre y que le tomó un montón de fotos y tiene una, escribió libros sobre él, es este hombre que ya mencionamos, Roberto Villamil, que falleció hace poco, y que el libro más conocido de Villamil se llama justamente El portero de Erx. ¿Por qué el portero? Porque en los Terrones es un campo privado, para acceder a Kaulani tenía la llave que le había dado el dueño de ahí, y él mismo se decía, soy el portero de Erx, les abro la puerta para que ustedes suban y vean. Todo esto está por terminar de investigarse todavía, el lugar donde lo llevaba, exactamente cuál era, qué era lo que veían. Hay libros como La ciudad de la llama azul, de Sebastiano de Filippi, que dice que en realidad lo llevaba a tal lugar, y que desde ahí veían las luces del dique de Cruz del Eje, que él lo pudo comprobar. Bueno, hay otras personas que me han contado que ese no era el lugar donde iba Kaulani, que en realidad iba a otro lugar, que no miraban esa Cruz del Eje. Es mucho más largo que este podcast, esa investigación, pero bueno, está en marcha, está en marcha. La cuestión es que Kaulani es asesinado por el hermano de Jorge Antonio, Rubén Antonio, el 19 de abril de 1989, en unas circunstancias también muy complejas que no se han dilucidado del todo. Rubén Antonio entra al lugar donde atendía, donde tenía el consultorio a Kaulani, en el barrio, en Barrio Norte, o Recoleta, ahí en Callao, le dice, vine a matar a un brujo, le pega 8 tiros con 2 armas diferentes, se va de ahí hasta la comisaría y dice, me vengo a entregar, tengo la conciencia tranquila porque a los brujos hay que matarlos, yo maté a un brujo. Ese mismo día, cosa rarísima e inusual, la jueza María Servini de Cubría realiza la reconstrucción del hecho con Rubén Antonio. Rubén Antonio pide que esté todo igual y hasta se enoja porque el sol no entraba por la ventana igual que a las 10 de la mañana cuando había cometido el crimen. Una cosa muy, muy rara. En un proceso abreviado, Rubén Antonio termina en el Borda, en el Hospital Psiquiátrico Borda, que es el más conocido de la Ciudad de Buenos Aires, y a los pocos años queda en libertad, y en 1993 se suicida. Así que ahí se termina una punta del hecho más trágico en esta historia, y que todavía despierta muchas dudas de por qué lo asesinan a Kaulani. Una persona que era, básicamente era un sanador, una persona que había tenido relación, vos fíjate, cuando los primeros años que Kaulani llega a Buenos Aires, donde estuvo primero, lo alojan unas personas, unas mujeres de la alta sociedad, que acostumbraban a hacer eso, lo llevan a una casona en Recoleta, para que tenga una habitación donde atender gente. Junto a él, al lado, estaba el padre Mario Pantaleo, haciendo lo mismo. Padre Mario Pantaleo, el hombre de las manos que curan, de las manos sagradas, una persona muy interesante en la historia del esoterismo nacional. Bueno, tuvieron relación y hasta uno podría pensar que fueron amigos. Claro, eso, qué interesante. No conocía ese dato, Marcelo, la verdad que... Sí, es una cosa interesante. Me asombró mucho, porque cuando investigué la historia del padre Mario y descubrí este dato, me quedé asombrado. Por eso digo que a Kaulani, los detractores dicen que era un mentiroso, que era lo único que tenía, que era un buen quiropráctico sin haber tenido título, que engañaba a la gente porque decía que era médico cuando no lo era, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que a Kaulani es mucho más que eso que se cuenta, y todavía es un gran misterio, ahí hay un gran ovillo para desovillar, hay un montón de puntas para investigar todavía. Yo te interrumpo un momento para aportar simplemente una reflexión, porque, bueno, alguna vez lo he comentado aquí en el podcast con Marcelo y un grupo de buenos amigos, Quique Marzo, Adrián Varela y Emanuel Giudice, tenemos conformado un grupo, por llamarlo de alguna manera, bajo un nombre tentativo, Proyecto Uritorco,
donde nos venimos desde hace bastantes meses ya, y espero que por muchos meses más, dedicando a reunir información, investigando estos matices de toda esta historia que les estamos compartiendo. Y dentro de ese contexto, donde tal vez haya novedades pronto y donde nos volveremos a encontrar en nuevas entrevistas para profundizar, dos observaciones. Esto que vos señalabas, bueno, para sus detractores es un gran mentiroso, aducía falsamente el título de médico o de nacionalidad griega que no tenía, para sus defensores un gran sanador, y como muy bien decís, una cosa no excluye a la otra. Me decía un amigo charlando café de por medio en Capilla del Monte, donde yo le señalaba esta contradicción, él me decía: Gustavo, ¿cuántos grandes maestros en la historia de la humanidad construyeron historias falsas? Hoyo, sin ir más lejos, ¿no? O Sí, tienen sí, sí. estos matices, de ninguna manera esto es un panegírico ni trata de ser siquiera tontamente una defensa de Cograni, sino llamar la atención que esta especie de clasificación que hacemos los quienes vivimos en sociedad, o sea, una persona honesta es una persona que dice la verdad, que no miente sobre sus antecedentes, y entonces es digna de elogio, de una placa, de halago, y en cambio, quien estafa, quien miente, no puede. Es como que el bueno siempre tiene que ser bueno, el malo siempre tiene que ser malo, hasta donde conceptos de bueno y malo tienen que ver con el relativismo humano, ¿no? Y es verdad, es decir, hay muchos personajes, especialmente en este mundillo metafísico, que hicieron Cagliostro, se me ocurre ahora, es decir, mientras hacían enormes aportes filosóficos o prácticos, por otro lado, construían historias que provocaban, y yo no sé si no se buscaba también un poco provocar ese rechazo como una primera prueba a franquear por el discípulo. ¿Se Claro. entiende la idea? Es decir, ojo que aquí yo el primero, si de pronto me detengo, digo, no, es un mentiroso, es un fabulador, engañó a su gente con una nacionalidad, un título que no tenía, casi como una especie de mecanismo que me autodescalifica, ¿no? De ir un poquito más allá. La segunda observación, ese es un tema que inclusive pienso que en el grupo lo vamos a profundizar. Y la segunda observación es que a mí siempre me resultó muy interesante la enorme cantidad de gente que iba a Capilla por la ciudad de Erx, para conocer la ciudad de Erx por los libros de Trigueriño, y que sin embargo cuando uno le habla de Acoglanis no lo vincula, no lo asocia de ninguna manera. Pero Trigueriño no habría escrito lo que escribió sin Acoglanis. Lógico, claro. Con respecto a lo primero, te diría otra cosa. Un personaje importante dentro de toda esta, se podría decir, mitología capillense, es Orfelio Ulises Herrera, un maestro de escuela de Bolívar, provincia de Buenos Aires, Argentina, que después de un derrotero metafísico, termina encontrando el bastón de mando y que llega a manos de Guillermo Terrera. Supuestamente, Orfelio Ulises Herrera, que eso también lo estamos investigando, de ser maestro de escuela rural de Bolívar, viaja al Tíbet donde pasa 8 años aprendiendo técnicas de curación, de meditación, cuestiones paranormales, de comunicación telepática, etc., encerrado dentro de una especie de galpones sin puertas, ventanas ni techo, donde tenían que entrar por una escalera que después se la retiraban. Así estuvo 8 años, presuntamente, Orfelio Ulises Herrera, hasta que sus maestros ahí en el Tíbet lo mandan de vuelta a Argentina, lo mandan a buscar el bastón de mando, le dicen dónde está, pero primero tiene que recorrer toda la columna vertebral de América, desde el norte hasta llegando hasta Chile, todo por el oeste, por la cordillera. Va bajando para encontrarse con diversas escuelas esotéricas, en un recorrido que le lleva 7 años. Llega en Chile, cruza hacia Mendoza, y desde Mendoza llega a Córdoba, de ahí a Capilla del Monte, y en Capilla del Monte encuentra, siempre mandado por sus maestros, el bastón de mando de los Comechingones, que supuestamente tiene miles de años, bueno, es toda una larga historia. Pero esta historia de Orfelio Ulises Herrera es casi la misma que la que contaba Acoglanis de él mismo, de esa cuestión de haber ido al Tíbet, es muy parecida. A mí siempre me llamó la atención, como que yo pensaba, ¿no será que Terrera le contó esto y Acoglanis le gustó y la adoptó para sí?
Pero más allá de eso, digo, ¿de dónde puede venir este origen de las presuntas enseñanzas que había recibido a Coblanis? Es interesante lo que vos decís, que no necesariamente un maestro tiene que contar la verdad de su propio origen, sino que lo que tiene que construir es un relato, que además el relato tiene que ayudar a todo lo que está enseñando. Me parece muy interesante eso, esos detalles. Yo lo comparo con el caso de Lobsang Rampa. Es decir, sabemos que Lobsang Rampa es una ficción, que el personaje que construyó el canadiense autor es totalmente ficticio, pero sin embargo abrió las puertas de un mare magnum de interés por el orientalismo, la espiritualidad, las prácticas hindúes, tibetanas, chinas, como no existía anteriormente. Claro, no. Cyril Hopkins era el nombre verdadero. Exactamente. Del autor. Exactamente, gracias. Gracias, Marce, por ese apunte. Marcelo, sí. Vos tenés presente, sí. Porque yo no. A ver, si tuviéramos que ubicarnos en años, ¿en qué momento Terrera se tiene dato que públicamente empieza a hablar? O sea, ¿en qué año hace su conversión metafísica, pero metafísica en publicaciones, en conferencias? ¿Y en qué año aparece a Coglanis en Quebrada de Luna y en Los Terrones? Bueno, ¿me explico? Terrera recibe el bastón de mando en 1948. Dice, claro, pero dice, ¿en qué momento aparece públicamente hablando de estos temas? Por eso, cuando él tenía que estar callado 30 años, y a fines de los 70, cuando él públicamente dice yo soy el depositario de esto, mm-hmm. de este bastón, ahí creo que es cuando empieza a hablar de todas estas cuestiones. A fines de los 70, o sea, sería de 1978 en adelante. Hay una nota muy extensa sobre el bastón de mando en la revista Cuarta Dimensión, que es de 1981 u 80, por ahí también. O sea, entre fines de los 70 y principios de los 80. Y a Coblanis empieza todo esto allá por entre 83 y 84, aproximadamente, a llevar gente haciendo estas ceremonias. Más o menos. Hay como una cierta. Después, pero sí, más o menos para la misma época. Es cuando, yo creo que es cuando se conocen, se cruzan ellos, Terrera y Coblanis, que después terminan separándose. Coblanis fue a varias de estas charlas en Los Terrones, de estas experiencias. Pero supuestamente Coblanis lo había invitado a entrar a ERX y Terrera no quiso. De hecho, Terrera, en 1985, es uno de los que organiza la expedición ERX, que es en la que comanda Dante Franch, y que se termina realizando en enero del año siguiente. En las notas, sobre todo en la revista Flash, de fin de 1985, va todo el grupo que iba a organizar la expedición ERX a tener una entrevista conjunta con Dante Franch, Raúl Soma, Raúl Cardoni. Osvaldo Viñone y Luis Cardoni. Luis Cardoni, claro, exacto. O sea que si en el 83, Terrera, 84, sí, si en el 83-84 a Coglanis comienza la gesta de llevar gente, estamos hablando prácticamente del mismo momento en que el periodista Jaime Cañas, otro personaje al cual habrá que dedicarle en su momento el tiempo suficiente, comienza a publicar las primeras notas que sepamos sobre este lado esotérico de Capilla del Monte, ¿no? Digo, hay como un cuello de botella entre fines de los 70 y principios de los 80, anterior, bastante anterior a La Huella del Pajarillo, ¿no? Como matriz gestora de toda esta mitogénesis. Fabio Serpa, en una entrevista, creo que es de 2009, ya era bastante grande en esa época, él dice, pero no sé, eso habría que buscar alguna prueba, pero él dice que dio una charla con Terrera en el cine Enrique Muiño a mediados de los 70 sobre ovnis y cosas extrañas en Capilla. Él no da la fecha exacta porque obviamente no se acordaba, pero habría que averiguar. Para mí tiene que ser en la época en que Terrera empieza a colaborar en Cuarta Dimensión a fines de los 70. La charla debe ser del 78-79, pero Fabio Serpa exagera un poco, dice que hasta había gauchos que estaban en el caballo frente al cine. Yo no sé si era tan así,
como que se le mezclaban un poquito las cuestiones, pero eso habría que averiguarlo. Probablemente que dio la charla, si eso es cierto, y tiene que haber sido a fines de los 70. Ese es un apunte interesante para investigar con respecto a esto. Sí, a mí que me perdone la memoria de don Fabio, pero yo conocí a Capilla del Monte desde el 63, 64, con mis familiares, y sí, había gauchos a caballo en las afueras del pueblo, no en las cinco esquinas donde está el cine teatro Moya. Bueno, ya entrando en el tramo final, vamos a hablar un poco de la tumba de Acoblán, y yo quisiera, y me tomo el atrevimiento, Marcelo, si me permitís hacer el comentario yo, como responsable de Al Filo de la Realidad. Cuando regresamos de esa visita, que además quiero mencionar algo que tendría que haberlo mencionado al principio, cuando con mi grupo, uno de los grupos que habitualmente yo llevo a realizar actividades y cumplir determinados travesías más propias del turismo temático místico en Capilla del Monte, Marcelo tuvo la enorme amabilidad de acompañarnos al cementerio y hacernos esta explicación que está compartiendo ahora in situ, ¿no? Tuvimos el privilegio de hacerlo en el terreno, en lo que creemos fue la primera visita guiada al cementerio de Capilla del Monte. Una de las cosas que charlábamos con Marce es... prácticamente todos los cementerios del planeta, o por lo menos los cementerios de Occidente, tienen sus visitas guiadas, en algunos casos inclusive hasta nocturnas, ¿no? Como parte de las actividades culturales, turístico-culturales, de distintas localidades. Y siempre nos llamaba la atención que en Capilla del Monte no se incentivara una actividad cultural similar, es decir, entender un poco la historia, la arquitectura, la sociedad, ¿no? Cómo evoluciona capillense a través de una visita guiada al cementerio. Entonces, luego de esa visita, yo publiqué en mis redes sociales lo que vamos a mostrar ahora y de lo que va a hablar Marcelo ahora, que es imágenes de la tumba de Ángel Cristo Acoblán. Tuvimos una impresionante cantidad de respuestas, de likes, de comentarios. Básicamente los comentarios divididos en tres grandes grupos. Un enorme grupo de gente que no conocía, no sabía que en el cementerio estaba la tumba de Acoblán, que compartía, yo hice la mención, van a ver ahora ustedes, el estado de abandono, si se quiere, que tenía la misma, ¿no? Con algunas reflexiones que, bueno, Marcelo les va a compartir y yo también. Entonces, ese primer grupo que de alguna manera concordaba y acompañaba esta mirada que nosotros proponíamos. Un segundo grupo, respetuosamente digo esto, más espiritualista, que decía, bueno, pero en última instancia lo que está ahí son los restos corporales, porque su esencia camina entre las estrellas, y el cuerpo no tiene nada que ver con su espíritu, lo cual es muy cierto, yo de alguna manera comulgo con eso, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando... De la historia del lugar, estamos hablando del respeto o falta de respeto a un personaje que resulta atractivo aún hoy para la gente que va a capilla, es decir, no tiene que ver con cuidar la tumba porque creamos que el Ka de Acoglanis, como dirían los egipcios, reside todavía allí, sino el sentido de respeto a su memoria, ¿no? Y un pequeño grupo de personas que nos criticaban, nos atacaban de por qué violábamos de alguna manera la intimidad de la familia mostrando esta foto. Inclusive en un determinado momento me escribe una señorita, miembro de la familia Acoglanis, diciendo que no nos habían dado autorización para publicar las fotos y que eso ofendía a la familia y que por favor las quitáramos de allí. Yo comento esto con el grupo, y les digo, bueno, a ver, en primer lugar, estos comentarios que voy a hacer ahora, luego los hago, pero en segundo lugar, dado que una familiar me lo pide, si bien es cierto que si ofende a la familia, también ofende a la memoria el estado de abandono de la tumba, como lo pedían, bueno, vamos a levantar esa publicación. El primer comentario es el que hago ahora y del que me hago responsable. Como dije antes, en prácticamente todos los cementerios, y mucho más en aquellos que tienen una importancia turística, histórica, arquitectónica, es un espacio público, porque además es un cementerio público, es decir, no es un cementerio privado, ¿de acuerdo? Donde podría aducirse de alguna manera un grado de celo
vinculado a la privacidad. Es un cementerio público. Siendo un espacio público, estando los nombres expuestos públicamente, el público tiene derecho a tomar fotografías, caminar y dejar registro de lo que desea. A mí nadie me puede prohibir que en un espacio público, por ejemplo, de mi ciudad, digamos, la acera frente a mi edificio, yo tome las fotos que quiera tomar. Me pueden prohibir el ingreso a un edificio porque es un espacio semipúblico o privado. Me pueden reclamar que no tengo derecho a tomar la fotografía del interior de una vivienda que no es la propia. Pero en el espacio público tengo el derecho público de tomar registro de lo que desee. Pero además, hay aquí algo que se vincula con el sentido cultural e histórico del registro del cementerio. Si así no fuera, tantos libros sobre cementerios, tantos videos documentales sobre cementerios, tantos artículos periodísticos sobre cementerios, estarían violando la privacidad e intimidad de innumerables familias cuyos nombres aparecen en las tumbas, en los panteones, registrados en esos libros, documentales o artículos. Digo esto porque va de suyo que seguramente más o menos pronto, en los comentarios de este podcast, o en los comentarios de este video podcast, cualquiera sea la plataforma a la que nos refiramos y lo publiquemos, van a aparecer seguramente el reclamo de personas que dicen, no, ustedes no tienen derecho a publicar, ¿saben qué? Tenemos todo el derecho legal. Y si creen que no tenemos el derecho de hacerlo, pues acudan a la justicia y oblíguennos a retirar este material. Una cosa es tener la cortesía, no retribuida, porque si vos me escribís y me decís, por favor, retiren ese material, y como, ¿sabés qué? Está bien, no estoy de acuerdo, pero en la atención de ustedes voy a retirarlo. Mínimamente respondé, bueno, gracias por esa amabilidad. Aunque después de ver un poco el perfil en redes sociales, me parece que falta un poco de tacto y habilidad diplomática para vincularse, pero una cosa es retirar un posteo en redes sociales por cortesía, y otra muy distinta, que se nos censure y se nos prive del derecho del registro cultural e histórico. Derecho que en el filo de la realidad vamos a defender, si es necesario, legalmente. O por lo menos yo, Gustavo Fernández, me hago cargo de eso. Hecha esta aclaración, Marcelo, adelante. Bueno, justamente tocaste un tema muy espinoso y que es muy discutido por las personas que, como yo, nos gusta lo que se llama el necroturismo, el turismo de cementerios, y nos gusta fotografiar en los cementerios. ¿Por qué es esto? Porque hay muchísimos cementerios que no te permiten sacar fotos. Y sí, como decís vos, son públicos. Todos los cementerios públicos. Vos, al interior de la provincia de Buenos Aires, en algunos no tienen problema, en otros te van a sacar. Acá en La Plata, por ejemplo, salvo que vayas con una visita guiada, donde va un guía y va diciendo, bueno, acá está la tumba del general Hornos, acá está este, bueno, y vos le sacás fotos. Ahora, vos te corres de la visita guiada, te salís del grupo y viene amablemente, entre comillas, un guardia del cementerio, te dice, no señor, fuera del grupo no puede tomar fotos. Yo cada vez que voy me llevo la cámara escondida, viste, me hago un poco el salame, o compro flores, o voy con flores y... Bueno, y saco la cámara porque siendo perdóname que te interrumpa. Sí. Yo voy a contar una anécdota que pasó con otro grupo y Manuel estuvo en ese grupo. Quique estuvo en ese grupo, se van a reír cuando hable de eso porque estuvieron presentes. Porque a mí eso de que no sea parte del grupo y no saque fotos con el grupo, parece que la privacidad tiene... tiene pequeños espacios de recreativos donde, exacto, se suspende el estado de privacidad, ¿no? O sea, si saco la foto con el grupo, habiendo, no sé, pagado mi entrada, por ejemplo, entrada al grupo, digo, no al cementerio, entonces no hay problema, no violo la privacidad, pero si saco fotos con la mía, sí. En un grupo anterior en Capilla del Monte fuimos, y lo digo porque ocurrió en Los Terrones esto, no voy a ocultar dónde ocurrió. Entonces llevamos el dron. El dron que el IPEC, nuestro grupo, usa para tomar imágenes. Hicimos un vuelo de dron con hermosas imágenes en un punto de Los Terrones, se lo llama el circuito chico, el recorrido pequeño. Y cuando regresábamos para acometer el recorrido de mayoría de los guías que forman el staff, de muy mal tono,
nos viene a recriminar que tendríamos que haber pedido permiso para volar el dron, porque no se podía volar el dron. Yo le digo, bueno, no vimos ningún cartel, si veo un cartel que dice prohibido volar drones, no lo hubiéramos volado, pero si no veo ningún cartel, hay una jurisprudencia sentada que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces este hombre envalentonado decía, bueno, no, porque esto afecta al halcón peregrino, una especie de ave propia del lugar, porque si ve un dron se siente tentado a atacar y las aspas lo pueden lastimar, entonces en realidad el volar drones van contra la ecología del lugar. Todo muy bien, hasta que en un momento dice, de cualquier manera, si ustedes pensaban hacer eso, nos tendrían que haber dicho, porque si pagaban el derecho de vuelo del dron, podrían haberlo hecho. El halcón se queda piola. No, y yo le dije, ¿qué? ¿Y entonces ustedes le dan una comisión al halcón, en ese caso, para que no ataque al dron? O sea, le gritan, le chiflan al halcón peregrino, ese dron no, porque acaba de pasar por taquilla y pagó el derecho de filmación. ¿Se entiende? Es decir, este manoseo del argumento ecológico, en este caso, cultural, o privado, como en el caso del cementerio, cuando en realidad atrás hay una mezquina y mediocre intención monetaria. Claro, en el caso de los cementerios, la excusa siempre es que los ladrones después ven dónde están las placas para ir a robarlas. A mí me parece una excusa muy pavota, porque realmente el ladrón no necesita. El ladrón del cementerio no hace inteligencia previa. Inteligencia previa, anotado, claro. Va a tal lugar, dice, bueno, pará, voy a llevar esta que pesa tanto y esta. Van y manotean lo que puede, es así. Claro. No, no van a usar fondos. No entra con un GPS, con un Grambin clavando una etiqueta donde está cada lápida de bronce para después mirar en el Google Maps dónde están las que va a robar. Es verdad. Claro, es realmente. Pero bueno, el otro argumento es que viola la intimidad de la familia, y esto es más parecido a lo que te decía esta pariente de Acoblanis. Pero, ¿qué pasa en La Recoleta, por ejemplo? Ningún pariente de Roca, de Dardo Rocha, de Pedro Benoit, no sé, te puedo mencionar, de Sarmiento, nadie se enoja, nadie dice nada, y sin embargo están ahí, y es el lugar más fotografiado de la ciudad de Buenos Aires, este cementerio. Es que debe ser de alguna manera, para esas familias, yo lo entiendo que debe ser un motivo de orgullo personal. Claro, ahora sí, porque acá el problema siempre. A mí, yo que soy periodista, me ha pasado que el problema es el mensajero, no el mensaje. Claro. ¿Qué significa esto? Que la tumba de Colanis esté abandonada, y ahora vamos a hablar de eso, que esté semi-abandonada, no es el problema. El problema es que vos lo muestres. El problema es que lo pongas en redes y digas, che, la tumba de Colanis. O sea, pero a la persona esa que te escribe, o a quien sea, y acá me hago cargo yo también de lo que estoy diciendo, no le molesta que la tumba esté así, sino que le molesta que se sepa. Y eso me parece una tontería, porque justamente, si vamos a hablar de la dignidad de la familia, me parece más digno que la tumba esté bien acomodada y no que esté así. Pero bueno, es una cuestión también, me hago cargo y es personal. No, pero inclusive yo te redoblo la apuesta. Vamos a suponer, porque esta es mera suposición, que la familia de alguna manera tiene esta mirada de que, bueno, lo que está ahí en la tumba no es nuestro familiar, él trascendió. Entonces, ¿cuál es el problema que se muestra o se deje de mostrar si eso ya no es tu familiar? Y si te molesta porque no se respeta la privacidad de la familia, porque ese es tu familiar, entonces el estado de abandono habla más de ti que de mí. De todas maneras, acoto algo más. Si yo no quiero que nadie, dicho en latín arcaico, me joda con ese asunto, retiro la placa, es una tumba anónima, pero yo creo que alguien me compartió en ese momento una foto de hace varios años de la tumba, que tenía un enorme rosal que había crecido en la misma. Algo que me pareció muy, muy cálido, si se quiere, esta idea de un rosal, ¿no?, creciendo en la tumba. Si de ese momento al presente la tumba se ha abandonado en el estado de deterioro que las imágenes van a mostrar, entonces, como dije recién, y como bien señalas vos, Marce, habla más de qué le pasa a esa persona con el sentirse expuesta que con el concepto muy hipócrita y manoseado del respeto a la memoria de los muertos. Claro. Bueno, la cuestión es que la tumba de Acoglanis, para empezar,
teniendo en cuenta hace cuánto que venimos hablando en este podcast de Acoglanis, es la personalidad más importante de los cementerios y es muy difícil de encontrar. Muy difícil, en serio, porque no tiene una placa grande que la recuerde, no tiene una estatua. Bueno, como todo el cementerio, que no hay ninguna estatua, en la de Acoglanis tampoco, no hay nada. Uno tiene que entrar, dirigirse hacia la izquierda, más o menos hacia la mitad, entre el camino de la entrada y el paredón, y doblar a la derecha. Y ahí, más o menos, buscando un poco, la encuentra. Tiene una sola placa muy chiquita, una placa que está la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento de Acoglanis. Ángel Cristo había nacido un 24 de diciembre, supongo que por eso su segundo nombre es Cristo, y bueno, el fallecimiento, como recién comentaba, el 19 de abril de 1989. Y una frase: en la paz y el amor siempre, Ángel Cristo Acoglanis. Eso es todo lo que dice la placa. Y yo te mandé la foto del rosal. Yo lo había tomado en 2018. Gracias, exacto. Marce, no lo recordaba. Ah, está bien. Claro, y los últimos años yo volví después de la cuarentena a ver, ¿cuándo fue? Fines de 2021. Octubre de 2021 volví a Capilla del Monte, y ahí fui a ver la tumba y había desaparecido la planta, el rosal, exacto, sí. Y estaba en el estado que lo podemos encontrar ahora, que inclusive yo fui con otra persona, con la que era mi pareja en ese momento, limpiamos la tumba, le pusimos un poco de agua, nosotros la limpiamos un poco. Yo sé que otras personas también con las que he hablado, que conocen el tema, a veces cuando van a Capilla del Monte también la limpian un poco, pero bueno, la tumba está así, y le llamó la atención, por ejemplo, a Alfredo Di Prinzio, que yo comentaba antes, este discípulo de Acoglanis, el que está viviendo en Italia, y él públicamente compartió la publicación del estado de la tumba, y le encargó, eso vi en su publicación, le encargó un discípulo de Acoglanis que vive acá en Argentina, a ver si se puede hacer cargo de ponerle algún tipo de marca o de monumento. Bien. Porque más allá, porque Acoglanis no fue una persona común, fue importantísimo dentro de lo que es la mitología de la zona Uritorco, la mitología de Capilla, y no estaría nada mal que estuviera, pero inclusive para la municipalidad sería interesante, ya que ofrece tanto de capilla mística, tantas cuestiones que se mueven con eso, ¿por qué no incorporar a Acoglanis dentro de toda la literatura en el sentido de manuales turísticos, ¿no? A eso me refiero. De toda la literatura que se ofrece con respecto a lo que es capilla mística y capilla misteriosa, ¿por qué no incorporar la figura de Acoglanis y destacar que está en el cementerio de Capilla? Incorporarlo al circuito turístico, a los que ya tienen armados un montón la municipalidad, ¿no? Las casonas, tales lugares, los paseos, las subidas a las montañas. Bueno, ¿por qué no incorporar una visita al cementerio para que tanta gente le rinda honores a la figura, a una de las figuras que contribuyó de manera decisiva, que el otro creo que también es Jorge Suárez, ¿no? El autor de Luces sobre el Uritorco, bueno, que tampoco está en el cementerio de Capilla, bueno, es un tema aparte. Pero digo, volviendo a Acoglanis, que es una de las figuras señeras de Capilla del Monte, es una lástima que no se sepa dónde está sepultado y que nadie, o casi nadie, vaya a ver el sepulcro. Claro, porque inclusive si dejamos de lado la idea de marcar un hito como para que, como decís vos, la gente le rinda honores, porque mucha gente puede acotar eso que mencionábamos antes, bueno, pero hay que trascender esa mirada mórbida del cementerio, bla, bla, bla. Pero el mínimo gesto de reconocimiento, como decíamos, que la municipalidad tenga en un estado decente, porque mientras estamos conversando estamos mostrando imágenes de la tumba de Acoglanis, que el cementerio tome a su cargo el adecentar, el cortar el césped, el poner en condiciones, el tener, no sé, si se quiere, unas flores frescas, simplemente como reconocimiento. Yo no sé si las autoridades de Capilla, y esto no creo que sea privativo de la actual administración municipal, creo que se ha reiterado a través de los años, ¿no se les ocurre este tipo de ideas? Digo, ¿no tienen la mirada más allá del horizonte partidario político? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y si no se entiende, se insinúa. O por el contrario, ¿sienten vergüenza? Porque
Esto lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Es decir, ha habido administraciones donde de pronto se ha querido borrar la impronta mística, espiritual, esotérica, ufológica de Capilla del Monte, porque se vivía casi hasta con vergüenza e inevitablemente la fuerza de los hechos terminó regresando e imponiendo otra vez esa mística. Y tal vez hay algo de eso, ¿no? No querer asumir, blanquear, qué sé yo, exponer que esas personas como Acoglanis, con sus claroscuros, con sus contradicciones, ¿no? Con todo esto que no nos negamos, porque ninguno, por lo menos en nuestro espacio, el que hemos creado con nuestros amigos, es un exégeta de Acoglanis, ¿no? Es un fiel seguidor, aunque respetemos su aporte y nos apasiona investigar su historia personal y su historia en capilla. Pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Frase que nadie dijo nunca. Y entonces, el reconocer que personas como Acoglanis hicieron de capilla lo que capilla es hoy, es creo que un acto de justicia y de buena gente, ¿no? Y es aquí un poco lo que estamos señalando. Sí, yo creo con cierta razón. Y lo reconozco, que si uno va a la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte y dice, hola, ¿qué tal? Yo me interesa la figura de Acoglanis. ¿Dónde está la tumba de Acoglanis? ¿En qué lugar del cementerio? ¿Cómo llego? Es muy probable que los chicos que están ahí no lo sepan, porque yo creo que para la administración, las sucesivas administraciones, ha sido una figura incómoda Acoglanis. O sea, un tipo que, sí, hizo conocida Capilla, hizo conocida la ciudad de Erx y eso. Pero que, como vos mencionaste hace un rato, Erx es conocida para el gran público por Trigueriño, no por Acoglanis. Claro. Y Acoglanis, además, que tuvo esa muerte violenta y un montón de cosas, por eso quizás les resulta un poco incómodo o no les interese hablar de Acoglanis. Más allá de que, por ejemplo, el hijo de uno de los hijos de Acoglanis, para Acoglanis, tiene una presencia muy activa en Capilla del Monte, tiene programas de radio, hacen encuentros. En las vacaciones de invierno hubo un festival de Irdín, de música en Irdín. Yo fui, duró varias horas, y estuvo Oscar Acoglanis cantando mantras. Bueno, ha escrito libros, creo que lo comenté. Digo que el nombre Acoglanis es conocido por ahí. Ahora, yo no sé si en la municipalidad saben dónde está la tumba. La verdad que no lo sé y tampoco claramente se nota que hay un interés por mostrar el cementerio, insisto con esto, no lo sé en cuanto a los guías de turismo privados de Capilla, que hay un montón. Yo no sé si ellos van al cementerio. La verdad es que yo cada vez que voy a Capilla voy por lo menos dos veces al cementerio, voy dos o tres veces por año, nunca encontré a nadie, pero nadie, quizás alguna vez me crucé con alguien llevando alguna flor. Me he cruzado varias veces con con la gente que trabaja ahí en el cementerio. De hecho, el otro día casi nos dejan adentro. Sí, ¿Te acordás? sí, No sí. sabíamos a qué hora cerraba y 7:30 ya estaba el señor en la puerta para cerrar la puerta y nos buscaba. Sí, nosotros bromeábamos que empleado seguramente municipal iba a la mañana a abrir y regresaba a la noche para cerrar, porque Más no o había menos. absolutamente nada. Claro, la cuestión es que el cementerio, bueno, nada, es un lugar al que claramente en capilla nadie va de visita, sino que van en el momento que no quiere ir, ¿no? Claro, no hace falta Claro. que aclare cuándo es. Pero la verdad es que por estos detalles que yo estuve mencionando en la charla, no solo a Kaulanis, ¿no? De Doering y otra gente más, es un lugar válido, un lugar interesante que además está a metros de una delegación de la Secretaría de Turismo, sobre la ruta, un lugar súper accesible. Así que realmente yo creo que vale la pena, un lugar más que hay que agregar cuando uno hace turismo en Capilla del Monte, cementerio de Y Capilla. yo quisiera, por lo menos como comentario final mío, luego te dejo las palabras finales a vos, Marcelito, además de agradecerte enormemente el tiempo que nos dedicás y dedicás a nuestra gente con esta exposición, e invitar, por supuesto, a la gente a que te contacte y, ¿por qué no?, programar futuras y próximas visitas con tu guía al cementerio. Pero yo simplemente quería dejar ahora la reflexión
que tanta gente dedicada a la difusión de estos temas, ¿no? Viene al caso dar nombres, primero porque algunos pueden sentirse incómodos por el comentario y otros incómodos por no haber sido mencionados. Pero tanta gente que da conferencias, escribe libros, organiza retiros y demás con mayor o menor repercusión, invocando ERKS, todos deberían tener, yo creo, el gesto mínimo de darse una vuelta y de por lo menos presentar los respetos a quien estemos de acuerdo o no con su pensamiento, con su mirada de esta realidad mística, hizo realidad la capilla del monte esotérica que tanto nos apasiona hoy en día, ¿no? Sería bueno, porque también creo que si a muchos de esos difusores, de esos conferencistas, de esos escritores, de esos maestros espirituales, que, insisto, invocando ERKS, organizan sus actividades, yo creo que si a esa gente le preguntás si conoce la tumba de Acoglanis, te van a contestar con un genérico y rotundo no. Totalmente, totalmente. Marcelo, tus palabras. Sí, no, para cerrar quería insistir con esto que decía recién, que los cementerios son lugares impresionantes. De cada ciudad que yo voy, siempre voy al cementerio, porque me atrae su estética, me atrae conocer la historia del lugar, ver quiénes son las personalidades más importantes y las familias más destacadas en base a los monumentos que han dejado para la eternidad. Porque las ciudades, que por el contrario que los cementerios, las ciudades son organismos vivientes de alguna forma. Evolucionan, cambian, edificios se van tirando abajo para construir otros nuevos, y estos a su vez más adelante también son reemplazados. Eso es muy raro que ocurra en los cementerios. Ya tiene que estar en un estado calamitoso para que tienen abajo un panteón o un mausoleo. Entonces uno aprende también ahí. Lo puede ver, ve esa evolución, como el geólogo va mirando las capas sedimentadas en una montaña y va conociendo la historia antigua de las regiones, el historiador, el interesado, el aficionado, puede aprender mucho de las ciudades y mucho de esos lugares a partir de visitar los cementerios. Por eso yo insisto, no solo me gustan a mí visitarlos, sino que soy muy... me gusta difundirlos y me gusta que la gente vaya a los cementerios. Me encanta, me encanta que me cuenten cosas, que me manden fotos. Inclusive en Capilla del Monte me encontré con una de las principales personalidades historiadoras de Capilla del Monte, Guillermo D'Ángel, que nos sentamos a tomar un café. Le pregunté, porque yo nunca había charlado con él personalmente, me presenté, le digo, soy tal y tal. Sí, ya sé, me dice, vos sos el fotógrafo de cementerios. O sea, me conocía por eso. Y a mí me encanta, la verdad que me encanta. ¿A qué iba con todo esto? Que el cementerio de Capilla del Monte es una parte de la historia de Capilla del Monte, una parte insoslayable, y donde están personalidades inmensas como Ángel Cristo Acoglanis, como el fundador de Capilla del Monte y otras personas más, y personas más chiquititas inclusive, como un muchacho que lo descubrimos el otro día, un muchacho que era así, que vivía en la calle, que la gente lo ayudaba para vivir, y que su tumba está llena de moneditas, porque él murió en un incendio de la casilla donde vivía, y él siempre pedía unas moneditas, y entonces en la tumba lo han recordado con mucho cariño con moneditas. Eso me pareció conmovedor. Entonces, bueno, es una parte también de la historia de Capilla que uno descubre a partir de visitar el cementerio. Y nada, los invito a todos los oyentes que puedan viajar en algún momento a Capilla del Monte a no perdérselo y que se contacten conmigo. Si quieren, hacemos el recorrido. Si yo coincido que yo estoy en Capilla, yo, como dije recién, viajo 2 o 3 veces al año. Pero bueno, se pueden contactar conmigo a través de mi página web, que es www.metaller.com.ar, así como suena, con Y. Me encuentran en Instagram o en Facebook bajo el mismo nombre, mi nombre, Marcelo Metaller. Y bueno, y vemos si se puede coordinar, yo encantadísimo. Pero si yo no estoy en Capilla del Monte, que es lo más probable, porque yo voy un pequeño tiempo al año, los invito realmente que no se pierdan pasar por el cementerio. Y si quieren, obviamente, dejar sus respetos al fundador, a Acoglanis y a las demás personas que están allí sepultadas. Eso. Y agradecerte profundamente, Gustavo, este espacio que me des. Creo que es el primer diálogo que tenemos así
para la gente. Hemos charlado un montón por nuestra cuenta, pero es la primera charla abierta que hemos tenido, así que te agradezco mucho el canal de comunicación. Supongo que es la primera de muchas charlas que iremos compartiendo en este formato con la gente, porque siempre van a servir de antecedentes para nuevas investigaciones, pero sobre todo mejores reflexiones. Marcelo Metayer, periodista, fotógrafo, investigador, pero sobre todo buen amigo y una excelente persona. Gracias, Marce. Enorme abrazo. Gracias, Gustavo. Y para la gente, gracias por habernos acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será, ya saben, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.